estás pensando en comprar una guitarra y no te decides entre acústica o clásica, pues tengo la solución. Hoy te quiero presentar la nueva Alhambra Crossover con cuerdas de acero. Se trata de la nueva creación de guitarras Alhambra, que cuenta con cuerpo de clásica y mástil, y cuerdas, y sobre todo, comodidad de guitarra acústica. ¿Quieres conocer todo sobre esta guitarra? Y lo que es mejor aún, escucharla. Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. Esta es nuestra protagonista. Su mezcla de partes de guitarra acústica y partes de guitarra clásica de la que te hablaba antes, sumada a que es muy ligera y muy cómoda, la convierten en una guitarra súper versátil. Una guitarra perfecta si lo que buscas es no sentirte atado a un estilo concreto, sino que quieres moverte de un estilo a otro con total libertad. Y sobre todo, y más interesante, si quieres fusionarlos. Por si esto fuera poco, el tacto del diapasón es excelente y, en mi opinión, se hace bastante cercano en comodidad a una guitarra eléctrica. Esto es debido a la curvatura con la que cuenta el diapasón. Además, esa curvatura nos va a facilitar mucho la colocación de acordes. Nos encontramos con un cutaway que nos va a simplificar mucho el acceso a los trastes más altos. Hablemos ahora de los materiales, y tengo que decir que nos encontramos con materiales de alta calidad. La tapa es de cedro macizo de Canadá. Los aros y el fondo son de palo santo macizo de la India. El mástil es de sipo y el diapasón de ébano de Camerún. Y, como puedes ver, la guitarra tiene un acabado precioso en alto brillo. Además, trae un previo de la marca Fishman. Este previo incorpora controles de volumen, tono y además afinador. Y por supuesto, puedes ajustar la mezcla entre la pastilla y el micro. Las clavijas de afinación son ratio y estas simplifican el proceso de afinar al máximo y lo hacen súper suave. Esto es gracias a su tecnología de engranajes que permite tener una afinación muy suave y precisa. Y ahora llega el momento que estábamos esperando. ¿Cómo suena esta guitarra? Ya te anticipo que, en mi opinión, después de estar probándola un tiempo, puedo decir que esta guitarra tiene un sonido muy equilibrado, un sonido percusivo y con mucha proyección. Y si eres como yo y eres amante del finger picking, esta guitarra es ideal, ya que tiene unos agudos muy claros y definidos. Thank you.
La guitarra viene con diferentes opciones de equipamiento para que puedas disfrutar de ella al máximo. Por un lado, nos encontramos con una correa que tiene muy muy buena pinta. Esta correa tiene un portapúas para que no se te pierdan y además está fabricada con materiales textiles veganos 100% reciclados. Esto para mí es muy importante. Por otro lado, nos encontramos con una funda acolchada, pero de las buenas, un acolchado bueno que es ideal tanto para transportar la guitarra como para almacenarla. Ya sabes que para mí me gustan siempre que vayas a llevar tú mismo la guitarra, pues una funda blanda que es bastante cómoda. Y esta te la puedes echar como si fuera una mochila y viajar con ella al fin del mundo. Y bueno, eso es todo lo que te puedo contar de esta guitarra. Además, ya has escuchado cómo suena, ¿verdad? Es una guitarra muy cómoda, muy ligera y con un sonido brutal. En mi opinión, es la opción ideal si lo que te gusta es ir variando entre diferentes estilos y quieres una guitarra que te responda perfectamente a todos ellos. Espero que te haya gustado el vídeo. Y si es así, nos vemos en el próximo o en Guitarra Viva. ¿Dónde si no?